Bueno, muy buenas a todos, traders, y es que hoy vengo a hablaros de Juicy Fields y qué es lo que está pasando. Normalmente no hago este tipo de vídeos, no me gusta hablar de estafas, pero en esta ocasión me he visto involucrado en esta estafa Ponzi. En donde, bueno, se trataba de una plataforma, para aquellos que no os habéis enterado, y de qué trataba Juicy Fields, era un crowdfunding, es decir, donde recopilaban eh, dinero de inversores particulares para lo que es el cultivo de marihuana medicinal. En teoría era una idea muy buena, era una, un modelo de negocio muy bueno en donde eh, recopilaban ese capital a través de inversores particulares, ya que en teoría se decía que los bancos no financiaban este tipo de actividades y para, con ese dinero que hacían era una plantación, en teoría una planta, tú realizabas un pedido en un volumen de plantas, esa planta la cultivaban y una vez estaba ya lista para la cosecha, la cortaban y eso era vendida a farmacéuticas con la finalidad de eh, no el consumo o de ocio en el caso de la marihuana sino consumo medicinal es un modelo de negocio muy bueno la verdad que nació aproximadamente en 2019 hace unos tres años lleva bastantes años funcionando esta plataforma y qué es lo que ha ocurrido señores pues era realmente un ponzi de libro chicos y cuando digo digo que me he visto afectado es que yo he invertido en juicy fields He invertido, sí, señores, hice una inversión de dinero, pero atención, sabía lo que era y sabía que era un Ponzi de libro. Así pues, si quieres saber qué es lo que ha ocurrido con esta compañía y si te has visto afectado, déjalo por favor en los comentarios porque te voy a dar cierta solución que quizá puedas recuperar parte o casi casi todo el dinero. Así que si te interesa este vídeo, quédate hasta el final que empezamos. ¡Vamos allá! Muy bien chicos, pues como yo estaba diciendo, eh, sí, yo eh, en esta plataforma de Juicy Fields eh, lo voy a poner aquí para que lo podamos ver. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la página web de Juicy Fields. Veis que tengo incluso mi correo electrónico particular en donde eh, sigue manteniendo ese, esa página web. A día de hoy, tú haces un login y simplemente el acceso viene denegado, de ya no puedes acceder. Y como decía antes, era un modelo de negocio muy bueno en donde inversores particulares podían realizar una compra de sus plantas, y tú podías, a través de la página web, ver cómo iba tu cosecha. Lo veías día tras día, una vez la cosecha ya estaba lista, se cortaba, luego se preparaba, y aproximadamente de entre tres meses y medio, cuatro meses, ya podías recoger estos beneficios y vender tu cosecha. Muy bien, y aquí viene lo importante, y es que se estaba obteniendo rentabilidades de entre el 30 y el 50% cada tres meses. Muy bien, señores, pues sí, 30 a 50% cada tres meses y os voy a dar alguna prueba de ello. Y aquí lo tenéis, quiero que veáis cómo es lo que yo tengo por aquí para que veáis que lo que estoy diciendo es cierto. Y aquí os lo voy a poner, dejadme un momentito. Bueno, señores, aquí lo tenéis en pantalla, aquí tenéis eh, mi nombre y donde yo planté 1000 gramos y dinero obtenido 1500. Hice una inversión de... 1000 euros y obtuve 1500 de ganancia en tan solo 4 meses. Estos son rentabilidades increíblemente elevadísimas, impresionantes, son, eh, vamos, eh, fuera de lo común. Y lo que me hizo realmente invertir aquí, porque tenía el conocimiento 100%, <laughs> vamos, era un esquema Ponzi. He visto durante todos estos años, eh, hemos visto muchísimos eh, esquemas Ponzi, Ponzi, Ponzi. Pero como dicen, si tú sabes dónde te estás metiendo. Corres ese riesgo, es un dinero el cual pues yo no, no, no necesitaba. Y si eres de los primeros, te sale bien, te sale bien. Así que a mí me salió bien, recogí esos 1500 de beneficio y me marché para casita con mi dinerito fresquito y no volví a invertir. Ahora bien, tengo que decir que por desgracia tengo muchísimos conocidos y hay muchísimos afectados en esta estafa Ponzi. Muchísimos afectados cuando digo que son. Cientos de millones de euros afectados en esta estafa. Y personalmente conozco a varias decenas de amigos que estaban metidos aquí. Y a pesar de las advertencias de que era un esquema Ponzi, eh, pues continuaron con su inversión, reinvirtiendo, reinvirtiendo. ¿Y qué ha pasado a día de hoy? Pues Scam Exit. La compañía a día de hoy, hace bien poquito, mandó un correo electrónico a todos aquellos. Bueno, pues a todos aquellos inversores en donde se decía que había una huelga general por cambio de la directiva. Pero lo cierto es que aquí tenéis un correo electrónico que lo habréis ma eh, mandado, eh, que era una empresa que era solvente, estaba yendo bien. Ese es el correo electrónico que mandan a la información a todos los inversores. Y es que había un cambio en la junta directiva y había una huelga de los departamentos de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que suele ocurrir al final de los Poncis, que siempre alargan todo lo posible esta situación, incluso eh, a veces, muchas ocasiones, lanzan el proyecto 2.0 para que tú ya puedas volver a reinvertir. Invertir y volver a coger confianza en la compañía. Pero lo cierto es que esto es un scam exit. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, aquí están las pruebas, chicos. Y es que eh, tenéis ya un montón de vídeos en YouTube en el cual este me gusta mucho. Podéis entrar aquí en este canal donde lo explica muy bien. En donde hace el seguimiento de estas eh, monederos, eh, monederos de, de bueno, de, de, precisamente de Juicy Fields, en donde ya venían hace tiempo dando salida a todo el dinero en criptomonedas, repartiéndolo y difuminándolo en pues en varias wallets. Y aquí tienen la prueba en donde ya se llevan más de 200 millones sacados en cuentas de wallet y bueno, voy a contar un poquito más eh, el tema de Juicy Fields. La verdad que era una, una plataforma, un modelo de negocio muy bueno. Lo que ya estaban advertidos por la CNMV de España, también la CNMV de... Bueno, tiene otro nombre, de Alemania. Era una sociedad en la cual eh, presentaban en redes sociales esas plantaciones. Incluso eh, se decía, yo nunca llegué a verlas, sí que quise viajar a verlas. Tenían entre ellas, entre varias plantaciones en Portugal. En donde tú podías hacer una visita, yo nunca llegué... Ni he conocido a nadie en persona que las haya hecho esas visitas. Sí que es verdad que en el momento en que consultamos para poder hacer esa visita, nos dijeron curiosamente que ya no las hacían, que era únicamente para grandes inversores. Pero como, como modelo de negocio era muy bueno. Es decir, en Portugal en teoría había una, un, un cultivo en donde tú podías visitarlo y ver tus plantitas o las del resto de clientes y ver cómo era todo ese negocio que era real, era verídico, era palpable. Bueno, hay que decir que dentro de este modelo de negocio no descarto... Y, y no pongo en duda que quizá en el inicio pudiera ser así porque era un modelo de negocio muy bueno pero claro todo tiene un sentido y tiene toda una lógica y yo creo que lo que ha podido pasar y esto es mi opinión es que todo ha derivado al final a un modelo Ponzi lógicamente cuando ya entra eh, hay una cosa que se llama el mercado la oferta y la demanda y cuando eh, la oferta es mucho mayor que la, que la demanda esto es lo que ocurre acaba convirtiéndose en un esquema Ponzi es decir ¿Qué ocurría si no creo que haya tanta demanda de medicina, eh, cannabis medicinal en Europa con la cantidad de millones que tú has conseguido? Tú has conseguido una financiación a partir de inversores particulares y llega un punto en el que el mercado, pues eh, en teoría, debe colapsar. No tiene que haber más demanda de por las farmacéuticas de esa eh, marihuana medicinal. Por lo tanto, eh, si llega un punto en el que tus inversores siguen poniendo dinero y cada, y, cada y cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más era imposible que todo fuera tan cronometrado como os voy a poner aquí. Os voy a poner algunas imágenes también de cómo era en, en su momento estará. Fijaros mi retiro, su solicitud de envío ha sido confirmado con éxito. Era una plataforma que estaba muy bien hecha, la verdad muy bien conseguida. Luego os voy a poner también por aquí cómo era. Eh, podéis ver aquí que tú tenías tus plantitas, tu cosecha, cuántos días te quedaban, el curing, el packing, es decir ya había eh, pasado el periodo de cosecha, pues eh, venía el secado, el curado, luego el packaging. Es decir, tú tenías aquí eh, un seguimiento perfecto de estos son pantallazos de que yo tenía de mi. Bueno, este es de, de un conocido. Atención, 293 plantas, no es poco. Eh, aquí podéis ver pues más el proceso. Tú podías ver, digamos, online, cuál el, el proceso, en qué momentos encontraba tu proceso. Aquí tú podías hacer el, distintos pedidos de plantas. Vishy Flash era la más consumida ya que ya que era la que tenía digamos el, el la cosecha más rápida eh, bueno y tú podías ir viendo online el estado fijaros el estado tus plantas tus cosechas o sea es decir tú podías ver online continuamente qué era eh, qué es qué es en qué estado se encontraba tu cosecha y bueno la verdad que estaba muy bien hecho pero hay, hay, hubo varias cosas ya que llaman la atención y hace saltar tus alarmas. Y es que tiene que ser que eh, ya el modelo de negocio, en cuanto tiene tanto volumen de inversores, tienes que entender que ya eh, se colapse el mercado. No puede ser que las farmacéuticas eh, tengan un límite, de, pueden decir, oye, pues yo quiero 100.000 plantaciones, pero esta gente continúa y continúa y continúa recibiendo inversiones. Y llega un momento en que ya ese, ese dinero ya no puedes plantar más. Físicamente, tú tienes unos invernaderos y si te entran. 50 millones más en inversores no es posible que tú tengas capacidad de como un reloj cronometrado plantar 50 millones más de plantas es decir un invernadero tiene una capacidad si eso se llena tienen que abrir otro y no es posible que le entraran pues por ejemplo 3 millones de euros y obtuvieran eh, rápidamente la plantación de 3 millones de euros si todo fuera cronometrado perfectamente sin ningún tipo de error eh, la cosecha luego el secado y luego eh, la venta del, del producto, sino que al final, esto yo creo que lo que a, a se ha provocado es que se ha derivado al final en estafa Ponzi. Luego ya eh, tenían un sistema de afiliación en el cual tú podías ser embajador, lógicamente meter gente bajo tu link de afiliado y obtener unos beneficios. Y al final, esto pues se estaba convirtiendo en este Ponzi. La verdad que Juicy eh, Fields era muy activo en, en lo que son. Eventos del cannabis, por ejemplo aquí en España ha habido muchos eventos del cannabis y estaban presentes con unos stands eh, donde atendían a la gente. La verdad que estaba, yo no descarto que era un modelo de negocio muy válido y que seguramente eh, nació con buenas intenciones, pero claro, ¿qué ocurre cuando la avaricia te puede? Y es que tú empiezas a recibir más y más y más dinero, y claro, ¿tú qué vas a hacer de rechazar ese dinero? Pues no, al final se convierte esto en un auténtico ponzi, tú coges ese dinero y lo prometes, ese retorno de la inversión del 30 al 50%, repito, 30 al 50% cada tres meses, que yo invirtiera mil euros y en cuatro meses, en menos de cuatro meses, recibiera 1.500, ha sido una rentabilidad espectacular y sospecha cuando hay negocios que te dan esta cantidad de, eh, de rentabilidades. ¿Qué ocurre? Si tú eres consciente de ello y que empiezas dentro del esquema de Ponzi, pues puedes tener suerte y ganar dinero o puedes tener la mala suerte de meterlo hoy y perderlo mañana. Nunca se sabe, esto es así, yo he tenido suerte, yo lo he invertido, pero os tengo que decir que tengo muchos conocidos que han perdido absolutamente todo su dinero. ¿Juicy Fields devolverá el dinero? Yo espero que sí, yo espero realmente que, que haya, que puedan, por lo menos, mmm, no los beneficios, pero devolver parte del dinero. Y como he dicho, podéis, aquellos afectados, intentar recuperar parte del dinero, y os voy a decir cómo. Y es que aquí, eh, esta noche, a las 9, dentro de 20 minutos de España, vais a tener el canal de Preico Jurídicos, Preico Jurídicos va a lanzar un directo, eh, aquí está su página, va a lanzar un directo en donde eh, va, a, va a hablar de, eh, junto a Rubén Gisbert, otro abogado, eh, Preco Jurídicos, eh, no es, eh, bueno, tiene un, un bufete jurídico, luego junto a Rubén Gisbert, y luego un trader, que ahora no recuerdo quién era, dejadme que os lo recuerde, eh, os lo voy a buscar aquí, ¿dónde está? porque lo tenía por aquí, dejadme... Y van a hablar en directo de cómo podéis intentar eh, juntaros y reclamar ese dinero que os deben. Bueno, aquí lo tenéis. Va a estar eh, Rubén Gisbert y Enrique Morís, me parece que es un trader. Me parece que es, que es trader. Aquí lo tenéis. Eh, hoy, directo. Los tenéis a los tres, ¿vale? Eh, yo sigo a todos estos abogados y me gustan mucho. Y la verdad que Raúl Castañeda, tenéis a Rubén Gisbert y, y creo que Enrique Morís, creo que es este, no lo, no lo sé seguro. Y van a estar explicando hoy en directo qué pasos tenéis que seguir, cómo podéis reclamar y qué posibilidades tenéis. La verdad. Que tengo que decir que el todo pinta negro, muy negro, muy negro eh, Esto es un scam exit, es decir, ya se está pasando el dinero a las wallets eh, Están desaparecidos los directivos Y esto pinta muy, pero que muy mal, chicos Espero si los que, los que hayáis invertido tengáis poca inversión Un dinero que no necesitabais Eh... Y bueno, no tengo más que decir, ha sido realmente un escándalo, ya está saliendo en todos los youtubers, en todas las noticias, en televisión ya lo estamos empezando a ver, ha sido una estafa millonaria, la verdad que era un modelo de negocio muy, muy convincente, muy bueno, como digo, es decir, en donde tú podías tener prácticamente una información online. Directa de cómo estaban tus cosechas. La inversión era muy fácil, la podías hacer también a través de criptomonedas, cobrar a través de criptomonedas y en 3-4 meses obtener una rentabilidad del 30 al 50%. En mi caso, un 50% de rentabilidad en 4 meses. Mm, simplemente cobré y me fui. Sabía que esto era un Ponzi y eh, en cuanto a la cosa se puso después de cuatro meses la inflación aumentó lógicamente cuando aumenta la inflación se reduce el consumo y cuando se reduce el consumo a, eh, la intención es aumentar el ahorro y la gente no está por las inversiones así que lo que hice fue recogerlo ni siquiera reinvertir lo ganado simplemente recogí ese beneficio y me fui como ya sabéis al tele a pegarme una buena cena. La verdad que Juicy Fields era un modelo de negocio eh, muy bueno. Pero tengo que decir que yo sé también que este vídeo va a ser también muy criticado. Eh, es lo que ocurre cuando las estafas Ponzis, aquellos que estáis dentro de las estafas Ponzis, eh, muchas veces no lo queréis ver, que es una estafa. Queréis creer a toda fe eh, que es así. Incluso cuando ya se ha confirmado que se ha perdido el dinero, seguir defendiéndolo por tener la esperanza de recuperar, de que no podía ser algo en lo que tú creías que te hubiese fallado de esta forma. Y yo sé que muchas veces eh, este vídeo, quizá a día de hoy no sea tan criticado, pero sé que criticaréis muchos de vosotros que estáis aquí dentro de que es una super mega gran empresa, que todavía no lo sabemos si la ha estafado o no. Señores, tenía todos los números en una estafa Ponzi, lo hemos visto con Culiacal, yo lo he visto con, desde hace más de una década, con Hello Wall, ya apareció Hello Wall cuando nací internet y las videollamadas con la venta de teléfono. Lo he visto con oro, lo he visto con un montón, un montón de productos, con cruceros, con apartamentos vacacionales. He visto un montón de esquemas poncis y todos son iguales. Si es meter gente, meter gente, promesas de rentabilidades desorbitadas y eh, en donde la oferta y la demanda ya no es posible, ¿no? Físicamente no es posible. Es decir, no puedes recibir 50 millones y plantar 50 millones de plantas al día siguiente y cronometradamente obtener ganancias de toda la cosecha y prometértelo. Lo que hacían era, pues tú entrabas con 10.000 euros y cogían y con cuatro meses, entre medio, había muchos más inversores y con esos nuevos inversores pagaban los beneficios de los antiguos. Cuando llega el punto en donde ya eh, el número de, digamos, de eh, beneficios que tú tienes que pagar es igual o superior al nuevo, al nuevo número de inversores que entran, se acaba el ponzi y hay el scam exit. Recogen el dinero, lo pasan a wallets como lo están haciendo. Y se marchan. Así que esto ha sido un auténtico pepinazo. Lo vais a ver mucho en los próximos días en las redes sociales. Eh, si eres uno de los afectados, pues nada, coméntalo aquí en los comentarios. Di qué te ha ocurrido, qué te ha parecido. Y si queréis poner la cifra la cual ha sido estafado, pues bueno, aquí lo tenéis. Os recomiendo pasaros por el canal de Preico Jurídicos o de Rubén Gisbert. Eh, van a recomendar bufetes de abogados en donde os vais a poder dirigir, por lo menos aquí en España. Desconozco si en Latinoamérica o en otros lugares también os van a poder defender. Pero lo mejor es que hagáis una denuncia global en donde, pues, eh, pongan. Ya, bueno, ya está, me imagino que estarán en búsqueda de capital ya estos directivos eh, la página web hasta aquí funciona las redes sociales han sido ya totalmente eh, fuera de onda y me imagino que esto lo van a intentar alargar todo lo posible para que pues a nivel legal eh, digamos no se confirme esto lo más tarde posible pero ya están desaparecidos los máximos directivos incluso se está hablando de que detrás de los accionistas hay la mafia rusa ya veremos qué tiene todo esto de cierto quería contar mi experiencia con Juicy Fields. Eh, en mi caso salió bien. Eh, ha sido un gran auténtico pepinazo. Pero eh, si os gusta este tipo de vídeos. Pues además, chicos, hablando de estafas. Eh, para intentar Prevenirles en esta, en esta ocasión voy tarde. No he hecho nunca este tipo de vídeos. Pero quizá. Eh, quizá. Son buenos hacerlos para prevenir ciertas estafas o por lo menos poneros en alerta. Así que, chicos, si os gustan estos vídeos, también dejad en los comentarios, darle like, un besito y feliz trading a todos, como siempre digo. Hasta ahora. Chao, chao.